Estamos en contacto en un mano a mano con un amigo uruguayo o zarateño y uruguayo. Fue el fundador del Centro de Residentes Uruguayos en Zárate y en toda la región y está invitando para celebrar el 197 aniversario de su patria en la orilla del otro lado, en Carmelo. Hablamos con Sergio Yusef Neme. En este nuevo servicio de Multimedios, el debate para toda la comunidad. Muy bien, estamos conectados con un gran amigo. Ustedes ya lo están viendo. Uruguayo el hombre. Bueno, no sé si no es más zarateño que uruguayo. Ahora me va a contar. Sergio Yusef Neme, presidente, fundador, pionero en su momento del Centro de Residentes Uruguayos en nuestra localidad. Nos está invitando para el 197 aniversario de la independencia de Uruguay y de este vínculo también, creo que coincide la fecha entre Tigre y Carmelo. Ahí está el zarateño uruguayo, el uruguayo zarateño. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio? Buenas tardes, Daniel. Un placer verte. Como siempre. Igualmente. Siempre, Armando, siempre que armo algún lío, estás vos atrás. Bueno, ya. Pero no digo que son líos buenos, no son líos para. Difícil. Condenable. Difícil separarse ya de estas costumbres raras que tenemos, ¿no? Es la parte de la historia nuestra. Muchos años, ¿no? Bueno. Muchos años, hasta un presidente. Fuiste el primero que le hizo una nota al que iba a ser presidente de la República, al que soñaba ser presidente de la República, en la Argentina, ¿no? En la Argentina, pero no, fuiste el primero, porque él antes no lo había dicho en ningún lado. Todo el mundo sabía que se iba a alargar, pero no lo decía públicamente. Él lo dijo cuando vino acá. Renunció el día antes y al otro día fue que nos visitó, estuvo con nosotros y con el primero que estuvo fue con vos. Recuerdo. El diario El Debate, el abuelo era el dueño del diario El Debate. Eso te iba a decir. Siempre recuerdo que me dijo mi abuelo tenía el diario El Debate en Uruguay. Sí, siempre lo recuerdo. Luis, la calle Pou, el pujante presidente que tienen en tu patria. Bueno, 197 años, le faltan 3 para el bicentenario. Para el bicentenario de la patria, sí. Estaremos para ir ahí, ¿no? Si estamos para los 197, que imagínate, pero ¿vamos a estar? ¿Quién dijo que no vamos a estar? Para atrás, para tomar impulso, decía un paisano mío. ¡Ah! No lo aflojaba nunca nada. Ni al vino le aflojaba tampoco. Recuerdo haber cruzado una vez también, hace ya muchos años, como 10 o 12 o 15, no sé. No, 10, 12, cuando estaba Pepe Mujica, ¿te acordás que nos encontramos ahí en el... ese fue otro gran evento que hicimos. En el Náutico era, ¿no? Yo, ¿dónde fue? En el Yacht Club de Carmel. Ahí mismo. Que lanzamos la cruzada del reencuentro con la patria. Llegó manejando el presidente. Sí, manejando la camioneta de la estancia en Llorena, ¿no? Y con la perra. La señora y la perrita Manta. Sí, era la perrita, era el único guardaespaldas que llevaba. Manuel, así que todo el mundo decía los guardaespaldas, ¿qué guardaespaldas? ¿Se mantiene esa
esa tradición o esa costumbre, Luis mantiene la misma. No, ni Luis es problemático también, porque él no quiere guardaespaldas. Tampoco. No, es el mismo estilo, no le gusta que lo anden rodeando. Pero si cuando salíamos y hablar, le digo, pero va a convenir que alguien esté al lado tuyo, ¿viste? ¿Pero y quién me va a hacer algo? Y bueno, digo, pero yo qué sé, vos nunca sabés el loco que anda. Digo, yo qué sé, ¿viste? Estábamos metiendo el dedo en la llaga muy grande, le estábamos ganando una elección, le estábamos tocando la oreja a Poderoso. E incluso cuando vino a Buenos Aires, ¿viste? También no quiso guardia nunca. Y ahora mismo tiene, pero ojo, lo tiene que tener, es el presidente. Vale. Pero bueno, donde se le puede escapar, se les escapa. ¿Qué va a pasar el jueves? Contame qué va a pasar en Carmelo el jueves, ¿qué van a hacer? Bueno, en Carmelo, como siempre, viste, bueno, es el desfile, porque Carmelo es la única ciudad fundada por el prócer. Por Artigas. José Gervasio Artigas, claro. Entonces, tradicionalmente se hace una gran movida por esa razón, ¿viste? Ah, perfecto. Se hace un acto central ahí, y bueno, que no creo que esté el presidente porque también tiene otros actos en distintos lados, pero nunca se sabe, como ahora anda en helicóptero. Es un ratito venirse de Montevideo hasta ahí, pero no creo porque la vida cambia por completo. ¿Quién es el intendente, el alcalde de...? El alcalde es la misma chica, Alicia Espíndola. Está ahí. Y el intendente es Moreira, el mismo. ¡Ah, Moreira! ¡Ah, mirá! ¿Cuántos años hace que está Moreira? Y que nos ha invitado varias veces a muchas actividades que hemos ido. Sí, ¿cuántos así años que, hace que está? Y él va, porque él estuvo dos periodos, viste que allá más de dos periodos no pueden estar. Y después pasó a senador y volvió de vuelta y ahora ya está en el último periodo de nuevo. Entre otras, esa andada que hemos hecho juntas por tu patria, ¿fuimos a la Asunción de Moreira o no? Sí, señor, a la Asunción de Moreira, sí. Recuerdo en ese acto que el locutor mencionó al diario Clarín y al diario El Debate que estaban presentes. Sí, señor. Sí, son muy respetuosos. Sí. Ahora no es nada raro también porque yo tengo que pasar todos quienes van y eso, y también van a pasar la presencia de, y vamos a estar junto al lado del palco de oficial también. O sea que ya están juntando sillas, corriendo, preparando sillas para nosotros. ¿Eh? Sergio, entonces se hace un desfile y el acto protocolar. El acto protocolar es en la Plaza Artigas, en la plaza que está el Monumento Artigas. Y luego nos trasladamos todos a la 19 de abril, que es la calle principal, la que entra por el puente, ¿viste? Sí. Y ahí, en la Casa de la Cultura, está el palco oficial, y bueno, y nosotros vamos a estar también ahí, con el desfile, que hay un... Me contaba mi hija, que está viviendo allá, mi hija mayor, que hay unas expectativas tremendas, un entusiasmo, y estaban muy tristes porque había problemas con el tiempo. Claro. Viste que anunciaban lluvia, entonces la gente estaba preocupada porque no vamos, qué injusticia, porque, viste, preocupada porque no iban a tener la fiesta. Es una fiesta del pueblo, del país, claro. Pero es una fiesta ahí en Carmelo. Empiezan el sábado 24 con la noche de la nostalgia. Todos los boliches se abren y es joda. Y al otro día, sin dormir, joda, festejando la patria, ¿viste? O sea que vas a tener los granaderos, la banda del ejército, y bueno, y después los gauchos, como siempre. Bueno, de todo. ¿Alguna música? No. No. Tenemos para armar un lío grande, ¿viste? Y después, bueno, veremos, ¿viste? Porque en la creencia hay una comida, pero ya te va fuera de Carmelo.
Claro. ¿viste? Que están van a estar las autoridades y eso, pero ya tengo varios reticentes, quieren quedarse en Carmelo y dar una vuelta y recorrer, algunos quieren ver el teatro, ¿viste? Quieren ver la Casa de la Cultura, el Museo del Carmen, es un momento que es lindo como para aprovecharlo para eso. Comer, nos van a servir un desayuno, de acuerdo a lo que me dijeron en la empresa, en el barco. Y bueno, vos viste que tampoco en eso, cuando uno está en eso, picotea cualquier cosa, te comes un chivito ahí a la pasada en cualquier carrito. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo que conserven esto. Y contame un poquito cuál es la realidad que está viviendo Uruguay por estos días con el nuevo presidente, cómo están viendo por ahí todo lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Tus coterráneos ya. No, lo que pasa en Argentina a nosotros realmente no nos sirve. No sirve una Argentina pujante, no sirve una Argentina feliz, no sirve argentinos con ganas, como siempre, con esa alegría que tiene el argentino. No en la Argentina de hoy, con cientos de problemas, bueno, triste. Es un país que ha entrado en un tema, ¿cómo te puedo decir? Se salió de su vida normal. Hablo del pueblo en general, porque hay un sector que es tremendo, tiene un poder económico tan grande que no le afecta nada, no le afecta ni esto ni lo otro, porque tienen los huevos en distintas canastas, y es una de las canastas de Uruguay. Yo digo de que hablemos del pueblo, ¿viste? El pueblo la está pasando mal. Es la primera vez que veo que el pueblo la está pasando mal. La está pasando mal. Lo estamos pasando, porque yo vivo acá, yo convivo Obvio. con el pueblo hermoso. Y fíjate que si lo querré, que ni siquiera mientras otros cruzan para el otro lado, y yo pudiendo estar y vivir allá, sin embargo. ¿Sabes por qué? Porque creo que esto va a cambiar y cerquita. Y cuando la Argentina cambie, va a cambiar muy fuerte. Porque tiene todo para cambiar. Solo falta tener la cabeza bien puesta, nada más. Sergio, pero así, recién lo nombraste al pasar, la apertura que hizo la calle Pou cuando llegó para que empresas y comerciantes e inversores argentinos se radiquen en Uruguay, se ha dado con mucha, se ha Con notado mucha eso. fuerza. Claro, se ha Sí, notado. no. Digo algo que no tendría que decirlo. Un promedio de 30 residencias por día se hacen de Argentina. Ah, bien. ¿Por qué se hace? Porque mucha gente está blanqueando. Ya tenía su departamento, tenía su campito, tenía. Claro. Y nunca hacían los papeles, como se dice normalmente. Ahora están haciendo los documentos. Está bien. Ah, Están perfecto. haciendo la documentación porque ya están pensando en que antes hacían la inversión como para ir unos días o por seguridad o por tranquilidad, pero ahora no, ahora piensan en poner algo, yo qué sé, tenés de Narváez, ya hizo una inversión enorme, como es Bulgenoni, ni te cuento, es uno de los inversores más grandes que hay de la Argentina en el país, ¿no? Allá, en Uruguay. Y después tenés nombres famosos también. Y de todo lo, porque todo el mundo te da la indicación como que son todos macristas, ¿no? Hay de todo. De gente que empresario, hay empresarios que han sido de ultra acá, y otro peronista, y otro radical. Y la La plata no tiene ideología ni partido. ni frontera. Y la colectividad uruguaya que a finales del siglo pasado invertía, se radicaba, veía a Argentina como un potencial, ¿ha migrado, se ha ido o siguieron los pasos tuyos y están todavía acá? ¿Se ha movilizado nuevamente algún uruguayo o sus descendientes a ir No. para allá? No. No. Hay algo que el uruguayo se afincó acá y está acá y sigue acá.
La está pasando mal, pero la está pasando mal, pero la sigue acá, ¿viste? Van y vienen, o sea que ellos siguen su vida normal. No hay tendencia a que el uruguayo se vuelva, no, es que ya a esta altura de la vida hay una cosa que es clarita. Los países quedan y los gobiernos pasan. Y eso tenemos que pensarlo en el Uruguay también. O sea, allá la economía está muy fuerte. Tal es así que la economía te marca más fuerza que el dólar, porque el dólar está. Hay problemas porque los exportadores necesitan un dólar más arriba. Y sin embargo, el dólar lo compras en un kiosco. Nadie, es así. En el kiosco de la vuelta de mi casa de allá, vamos y compramos los dólares al kiosquero, que es el amigo de toda una vida. Lo que pasa es que un uruguayo acostumbrado a vivir en Argentina varias décadas se aburriría en Uruguay, por ejemplo, con la inflación. No tiene inflación Qué casi. verdad dijiste, qué verdad dijiste. No hay emociones. No hay cadena nacional, no hay corte de ruta. No hay cadena nacional, le falta mucho, hay un chisporroteo ahí y al otro día están todos abrazados, ¿viste? No hay problema ninguno. Bueno. No, es otra cosa. Vos me conociste al lado de Mujica y de la señora de Mujica, en abrazos y participando y compartiendo y con el afecto, vos viste el afecto que había. Sí. Sabiendo que yo era un opositor acérrimo que venía peleando por otro, Es que cierto. al final se dio, Y estás. pero jamás nunca, ni hoy mismo, los otros días se cayó y se quebró la cadera, la Lucía, y yo enseguida llamé a ver cómo estaba y eso, y me informaron todo, me agradecieron. O sea que no hay diferencia de cuadro, pero no de otra índole. Y Porque estás. los países se construyen así, ¿eh? Claro. Si vos haces una quinta y todo lo demás lo dejás afuera, entonces no podés hacer nada. ¿Cómo cierro yo siempre mis discursos? Sin ayuda de los demás nunca lograríamos nada. Exacto. ¿Y estás contento de haber empujado y haber peleado tantos años para que la calle Pou sea el presidente? ¿Estás conforme? Sí. ¿Hubieses hecho otra cosa? ¿Te gustó lo que prometió, lo que hizo? Mira, una buena pregunta. O sea, estoy conforme porque somos gobierno. Y mi partido no es la calle Pou solamente, es el Claro. Partido Nacional. Yo no estoy conforme, desilusionado en alguna parte con él, pero tal vez también en algunas cosas fui yo culpable porque yo tomé decisiones que él me las aceptó viste, cuando haces exprés, como es de que se toma una medida exprés y me la hizo como yo lo pedí, y yo no puedo reclamarle mucho nada, porque si se cometió el error, lo cometí yo. Está O bien. sea que te das cuenta de que no puedo patalear, Pero no digo pero yo tanto sigo lo. manteniendo mi relación con él. Claro. Soy uno de los pocos que lo critica sin ningún tapujo y con el que él no se enoja tampoco. No me refería tanto a tu Porque re... No me refería, Sergio, tanto a tu relación personal con él, que obviamente va y viene como todas las relaciones humanas, sino fuiste indudablemente. El abanderado que dijiste, nuestro país tiene que ir por acá, se lo presentaste a tus compatriotas radicados de acá, en aquellas comidas que se hicieron, aquellos encuentros. Me refiero si estás conforme de haberlo traído, de no, haberlo. nunca te podés arrepentir de algo tan importante que es histórico.
Claro. Esto es historia. Lo que nosotros hicimos con Luis acá fue historia. Porque Luis, si largaba ya, era el hijo de un padre que fue presidente, de un que expresidente. Tuvo errores y virtudes, porque la verdad es esa. Vos lo conociste personalmente. Sí, claro. Es un político de raza, pero que tuvo muchos vaivenes, y el hijo podía ser, viste, castigado por esas críticas que le han hecho al padre, que siempre llevó votos igual. Entonces es como que él estaba limpio, y de este lado estaba el corazón de los frentistas, y vinimos y cacareamos en la cancha de ellos, ¿sí? Que esa fue la estrategia que se hizo, bueno, que hice, que tracé yo, y después siguió todo, y él admiró siempre la capacidad nuestra, de los orientales de este lado, de estar unidos, frentista, colorado y blanco, y no importarle que el líder de esa entidad, que era yo, era blanco, nunca nadie lo puso en tela de juicio, y todos siguieron y todos se sintieron orgullosos, porque lo que construimos lo construimos por el Uruguay, por nuestro hermano argentino. Esa es la. Y él me decía: ¿y cómo hiciste? Nada, hice por los uruguayos. Y eso es lo que yo quiero, dijo él. Y formó la coalición. En esa coalición que vos ves, hay blanco, hay colorado, hay militares y hay frentistas. O sea que él formó la coalición multicolor mirando al centro de residentes uruguayos de Zárate, cuando él los conoció allá en el Foro Cultural, que quedó admirado. Y yo le decía: él es frentista, él es colorado. Y todos vinieron y se sacaron fotos con él. ¿Vos te acuerdas? De acuerdo. ¿Vos estabas presente? Yo estuve presente. Sergio, te agradecemos este contacto. Veremos si podemos acompañarte el jueves y contar cómo los uruguayos van a celebrar el 197 aniversario en Carmelo este jueves, ¿no? Este jueves. Y ese día se rememora, porque ya se cumplieron los 150 años del inicio del transporte marítimo desde Tigre a Carmelo, que me imagino hace 150 años iban a vela. No. O sea, que te das cuenta, y creo que sucedió en el tiempo de pandemia, entonces se rememora, y va el intendente de Tigre, también va a estar presente junto al doctor Moreira, ¿viste? Que es el de Colonia. Y aprovechando todo esto, el sábado 3 de septiembre tenemos el aniversario nuestro, que se cumpliría el jueves también, pero como no vamos a estar, el 3, sábado 3, igual están todos invitados, ¿no? Ustedes y tu audiencia, todo el que quiera que se comunique con nosotros a participar de eso. ¿Dónde y lo hacen? Viene el mayor de Colonia, o sea, ¿dónde lo viene hacen? El secretario general. Viene de la parte del Consejo Deliberante, que allá es Junta Departamental. O sea que vienen autoridades importantes, y no solo de ahí, sino también de todo el litoral y de acá, de Tigre, de Pilar, de Luján. Va a ser también vienen a partir del... llega el jueves ya la delegación. ¿A dónde Así lo que van van a a hacer? Estar, ¿Dónde lo vas a hacer? Mirá, tenemos reservada la Sociedad Española, que es un lugar que tiene capacidad como para eso. Así que va a ser otra movida, la contracara de la movida de Carmelo. ¿Y cuántos años cumple el centro residente? 18 años. 18 ¿Verdad? Años. Mayores 18. De edad, ya son mayores de edad. Y bueno, 18 años, y el primero que vino como embajador acá es el canciller de hoy, Bustillo Bonazo. Otro amigo de la casa, amigo personal, y bueno, y amigo, lo conocen todos ustedes. Gracias, gracias por habernos atendido, y bueno, que sea una jornada muy linda la de jueves, ¿eh? Gracias por acompañarnos.
Por favor. Un abrazo a Nati y también a toda la. Gracias por tu tiempo.